La Registraduría Nacional del Estado Civil le cumplió al país con la entrega rápida de resultados, batiendo récord en la consolidación de la información de preconteo durante la elección de presidente y vicepresidente de la República de Colombia, celebrada el 25 de mayo. El registrador nacional, doctor Carlos Ariel Sánchez, destacó que en 63 minutos la registraduría informó el 94% de las mesas instaladas y resaltó que la entidad cumplió una hora antes de lo propuesto con la entrega de la información de preconteo al país. En tiempo récord, en 1 hora 3 minutos, se llegó al 94% de los resultados, pero también en un tiempo récord, en la misma noche, antes de las 9 de la noche, se logró tener los resultados de 89.371 mesas, de las 89.391 mesas instaladas. Es decir, solo faltaron los resultados de 20 mesas de 89.391. Según Sánchez, lo logrado en la primera vuelta presidencial permitirá en el futuro una situación de voto finish y señaló que las 20 mesas faltantes pertenecen a los siguientes lugares. Cuando se llega, por lo tanto, en la noche de ayer, a solo 20 mesas sin cuyo resultado, sin que se conozcan los resultados, son dos mesas del Guaviare, dos del Vaupés, dos de consulados y 14 mesas del departamento de Nariño. Sánchez también afirmó que desde ya se están preparando para la segunda vuelta presidencial, que será el 15 de junio. Ya en el día de hoy ya se hicieron las primeras conversaciones con el Ministerio de Hacienda a efecto de precisar cuál es la suma que se va a asignar, que es aproximadamente 180 mil millones.